Este año es la tercera edición de la travesía a nado Open Water La Gomera. La prueba, esta tercera edición, se ha ido perfilando desde la primera con las mejoras que hemos realizado. Desde fuera, que yo he estado en todo momento codo a codo tanto con los voluntarios como con las diferentes empresas de seguridad que han estado dentro de dicho evento, pues me han transmitido que ha sido un éxito y yo lo he palpado y lo he vivido, sobre todo con los participantes. Para nosotros es un éxito ya que salgan con esa cara feliz y con esa alegría, con esa ansia de volver a repetir el próximo año la cuarta edición aquí en la playa de San Sebastián. Bueno, la travesía este año, esta nueva edición, muy buena. Ha habido bastante participación. Para nosotros muy, muy buenos resultados, la gente muy animada, el día muy bueno, el mar estaba mucho mejor que el año pasado, parece ser. Y bueno, por nuestra parte, el Cabildo Insular, apoyar este tipo de actividades siempre, porque al fin y al cabo es un beneficio para la isla, para la economía de la isla, de San Sebastián y sobre todo de La Gomera, porque toda la gente que ha venido a participar y las familias, pues seguramente se quedarán aquí unos días y disfrutarán de la isla. Así que como un año más, seguimos apostando por la travesía nado. Bueno, creo que es una prueba puntera en Canarias, las condiciones son absolutamente buenas, hemos tenido un día espectacular, más de 100 nadadores que han disfrutado de la costa de San Sebastián de La Gomera en general. Las condiciones han sido, como decía, bastante buenas, a pesar de que la corriente siempre juega un poquito en contra en esta prueba, pero bueno, al final son aguas abiertas y es lo bonito también de la prueba. Por lo tanto, siempre por parte del Ayuntamiento colaborar con este tipo de pruebas, colaborar con el deporte, colaborar con el Cabildo, y esperemos que sea la tercera, esta es la tercera, pues que sean muchas más, ¿no? Habían tres distancias, una de 2.500, otra de 5 y otra de 10. Y principalmente la principal dificultad que tenía las tres distancias es que salíamos con corriente en contra y luego teníamos corriente a favor. Pero bueno, se salvó esa corriente y la prueba está que solo hubieron tres retirados y fue un éxito rotundo. Recorridos que hacen, pues está claro, son 10.000 metros, ahora acaba de llegar la última parpante, mujer, que es bueno que se vayan animando 5.000 metros y 2.500, el participar en estas pruebas, pues claro, refuerza al deportista que está en forma, evidentemente, pero bueno, por nuestra parte, seguir fomentando el deporte, el ocio saludable, la vida saludable y más teniendo nuestras playas en la isla de La Gomera, pues animar a todos los jóvenes y todos los que quieran ir sumándose en las próximas ediciones. La zona en la que entrenamos día a día, la conocemos bien, encima hoy las condiciones meteorológicas han sido buenas, pero también es verdad que estaba el punto de corriente ese que, para el que no la conoce, pues tiene sus truquitos, ¿no? Como decimos los nadadores, siempre pegado a tierra cuando vas en contra y abrirte un poquito cuando vienes a favor de la marea. Yo creo que eso ha sido pues una de las claves que me ha logrado llegar al podio, ¿no? Pues la verdad que es la primera vez que la hacía y me ha sorprendido porque me ha gustado mucho, aunque había un poco de corriente en determinados sitios en contra, pero a la vuelta, espectacular.
Los Montes de Santa Úrsula se convirtieron el pasado 23 de octubre en el escenario de la segunda Chimaque Trail, una carrera de montaña que nació el pasado año y que volvió a cautivar a todas las personas aficionadas al deporte en la naturaleza y al trail running. Nos encontramos hoy en el Monte de Santa Úrsula, en la parte alta, al lado de este maravilloso mirador, y en breve va a comenzar la segunda carrera, la segunda Chimaque Trail que realizamos en el municipio, con una aceptación más que notable y que esperamos ir potenciando y acrecentando en los próximos años. Igual que en su primera edición, la prueba tuvo dos distancias principales, la Chimaque Trail XL con un recorrido de 21 kilómetros y un desnivel positivo de 1.400 metros, una de las pruebas más exigentes de la isla, llegando al icónico Roque de Chimaque, peña natural de difícil acceso que le da nombre a la prueba, y por otro lado, la Chimaque Trail XS, de 9 kilómetros y un desnivel positivo de 650 metros, alcanzando como punto más alto el Bosquete de los Sanguinos. Creo que es un lugar idóneo para este tipo de carreras. Este es el segundo año que la llevamos a cabo. Hay dos modalidades, para gente mucho más experta y otra que no sea tanto. Yo creo que lo más importante de esta carrera es el lugar donde se desarrolla. Es una carrera de montaña, una trail running, pero sobre todo porque a los 150 metros ya está metido dentro de senderos y de la propia carrera en sí, ¿no? Creo que se va a pasar por... Está muy, muy bien elegido los lugares por donde tienen que pasar. El Monte de Santa Úrsula es extraordinario, ya digo, no solo lleno de senderos, lleno de manantiales. Y yo creo que el año pasado la gente se quedó asombrada, de los participantes, del lugar por donde pasaban, y este año lo que queremos es que acentuar y que esta carrera yo creo que ya se queda para siempre, ¿no? El Ayuntamiento de Santa Úrsula está enormemente orgulloso de que se celebre este tipo de prueba por segunda vez en el municipio y dentro de las fiestas patronales. La aceptación ha sido fabulosa, contando con 300 corredores, y la organización en todo momento ha estado a disposición del Ayuntamiento para que todo saliera a las mil maravillas. Nos ha acompañado el tiempo, salvo última hora que está empezando a llover, pero yo creo que se ha dado un día espléndido para disfrutar del mundo de las carreras de montaña en su estado más natural, que es disfrutándolo directamente. Tenemos una prueba en la que prácticamente no hay asfalto, salimos desde el monte y acabamos en el monte, hecha para el corredor, en la que se pueda disfrutar de los valores y toda la calidad que da este deporte. Es una zona bastante bonita y se disfruta mucho del entorno, y la verdad que he hecho varias veces el recorrido, me lo conocía bastante. Bueno, pues esta carrera, pues igual que el año pasado, es bastante dura, hay que tomársela con calma porque tiene bastante desnivel, todavía mojada el suelo. Pues bueno, hemos bajado con un poco de cuidado, pero bueno, al final hemos podido pasar por el arco de meta. En la categoría masculina, Germán González cruzó primero la línea de meta en la distancia XL,
con un tiempo de 1 hora 56 minutos y 51 segundos. Tras él, Aarón Hernández y Carlos Jesús Hernández quedaron segundo y tercero respectivamente. En féminas, Beatriz López fue la ganadora con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 8 segundos. Justa Ramos quedó segunda y Jay Wickham se subió al tercer escalón del podio. En la distancia XS, Marco Rodríguez se llevó la victoria, completando los 9 kilómetros en 49 minutos y 14 segundos. Ramsés Rodríguez quedó segundo y Jonás Esteves fue tercero. El puesto más alto del podio femenino fue para Guada Arneda, que cruzó la meta en 1 hora 7 minutos y 47 segundos. Paula González finalizó segunda a escasos segundos de Basmat Martín, que quedó tercera. Segundo año consecutivo de una prueba que ha enamorado a la población de Santa Úrsula y que promete convertirse en una cita ineludible para los amantes del trail running. Bueno, pues este es un evento muy importante, no solo para el municipio de Recife, sino para toda la isla. Es nuestro clásico triatlón del Real Club del Casino y lo que se espera es que dentro de las medidas que podemos tener, el triatlón esté a la altura de las circunstancias y todo el mundo salga contento. Es un evento que llevamos haciendo ya hace muchos años. Es el triatlón sprint más antiguo de Canarias. Un evento que dinamiza todo lo que es la zona y la ciudad de Arrecife. Contado con 65 participantes en las categorías desde pre-benjamines hasta cadete. Ha sido bastante dinámico y la verdad que no hemos tenido ningún percance. Ellos han disfrutado y nosotros también. Cada año viene más triatleta, cada año participa más gente y eso es lo más importante para nosotros porque nos indica de que lo que hemos hecho este año o el año anterior anima a muchos triatletas a participar en este triatlón. Bueno, era una prueba bastante exigente, bastante intensa. Eran 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. Hoy, sorprendentemente, donde mejor me encontré fue en la natación. Salí de una lesión bastante larga de cadera y ahora llevo un par de mesitos buenos, por lo menos dándole continuidad, así que las sensaciones cada vez son mejores y por eso también me voy más contenta. El circuito de bici ha sido cambiado a última hora por protocolo del plan de emergencia, por la llegada de pateras a la isla. Entonces hemos tenido que cambiarlo hacia la otra dirección con un total de 5 vueltas.
deportistas estaban bastante contentos porque era un circuito un poquito más veloz, un poquito más rápido, un poquito más dinámico también. Así que muy satisfecho por los resultados de la prueba. La carrera ha sido con unas buenas sensaciones, una bici que un poquito peligrosa, pero a la vez mejor que en circuitos anteriores, donde por desgracia los compañeros que iban en cabeza hicieron un giro en otro lado y no pudieron optar a la victoria. Nada, he venido a participar en mi primer triatlón hace casi 20 años, que es el triatlón del Casino Club Náutico, donde he trabajado y tengo muy buenos recuerdos y he quedado hoy a mis 42 años tercera absoluta y estoy muy contenta y muy feliz de volver a casa. Creo que el principio es bastante positiva. Probablemente ahora nos sentaremos y empezaremos a buscar cosas para mejorar para siguientes ediciones, pero visto, como dije antes, los inconvenientes que han surgido, creo que la prueba ha salido bastante bien, se sacó hacia adelante, que era la prioridad, y por fortuna todo el mundo está bastante contento. Gracias a todos por participar en este evento. Darle las gracias por la consideración que han tenido y la paciencia en que saliera adelante, y esperamos verlos el próximo año de nuevo.